Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. Podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. We know that a mother who behaves in a more nurturant, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring, which persist often for the individual's entire life and even pass to one or two subsequent generations. Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. The research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. And so, by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo capítulo de la ciencia del bienestar. ¿Cómo están? ¿Cómo amaneció su corazón hoy? ¿Bien? Bien. Me alegro de veros. Bien, este es el capítulo 134 de la ciencia del bienestar, ya acercándonos al fin de semana. Y vamos a hablar de cosas interesantes en relación con el cultivo del bienestar. Hoy hablaremos de las heridas de la infancia. ¿Cuáles son esas heridas que nos inhiben para expresar nuestras habilidades socioemocionales en la vida adulta? ¿Qué podemos hacer para que los niños no tengan esas heridas y no lleguemos a ser adultos heridos? Hablaremos de eso en profundidad. En nuestra foto del día está con nosotros Carla Castellanos. Nos va a mostrar una foto de familias, familias del mundo. A ver qué nos cuenta Carla esta mañana. Haremos yoga con nuestra compañera Narayani desde Tenerife, en España. Y en la recta final del programa, nuestra meditación está dedicada a cómo crear vínculos y recuerdos mucho más amables. Empieza el programa, empieza la ciencia del bienestar en el capítulo 134. Son las 8 de la mañana en Panamá, en México también, en Perú. Qué bueno que tenemos más horas alineadas, aunque México también tiene otra hora, la hora del Pacífico. Buenos días al Pacífico mexicano, a Baja California. Son las 10 de la mañana en Buenos Aires y también en Montevideo. Saludos a Montevideo, a Uruguay, que nos ve cada mañana. Y un poquito más tarde, las 2 de la tarde en Madrid, las 2 de la tarde a Barcelona. Sean todos bienvenidos. Buenos días, América. Buenos días, buenas tardes a España. Empezamos con esta nueva edición de la Ciencia del Bienestar. ¿Recuerdan ustedes cuando eran chicos? Hace media hora biológica, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando se cayeron y se hicieron aquellas heridas tremendas en las rodillas o en los codos y fueron a casa y su madre o su padre le dijeron, nada, esto no es nada?
y con suerte hasta les daban un beso y le decía, cura, cura, curita de rana, no ha pasado nada. Y es que cuando somos pequeños, las heridas parece que no tienen tanta importancia y son más fáciles de sanar. ¿Es eso cierto? ¿Son los niños más capaces de sanar sus heridas, sea un raspado en la rodilla o en el codo, o algunas de índole mucho más psicológico? La infancia es una etapa muy sensible. Somos muy sensibles al contexto cuando tenemos menos de 3 años, pero también somos muy sensibles cuando somos jóvenes adultos. Cómo nos relacionamos con las personas y aquellas cosas que han sucedido desde una caída física, ¿verdad? Me caí del caballo, me mordió un perro. Todo eso ha constituido aprendizajes para nuestro cerebro. Y es que nuestro cerebro solamente crece a un ritmo más lento o más veloz en función de las huellas que van aconteciendo en nuestra vida. ¿Cómo ves que pasa esto? Bueno, nuestras neuronas cuando nacemos son millones, trillones. Al cabo de que vamos creciendo, se va produciendo una poda sináptica, donde perdemos esa capacidad de conectarnos con tantas cosas. Y a la vez que perdemos la poda sináptica, van sucediendo cosas en nuestra vida que dejan huellas. A esas huellas las podemos denominar imprintings o sí, como residuos, ¿verdad?, de la experiencia. Si estos residuos no se han elaborado en las etapas primarias, pueden quedar heridas emocionales, heridas que luego el tejido crece, pero la herida permanece, incluso se ensancha. Y es que el impacto de lo que sucede cuando nosotros somos chiquitos, el impacto de dónde sucede y cómo nos tratan cuando esto sucede, puede ser definitivo a la hora de que nosotros elaboremos esas heridas de la infancia en su momento o no. Imagínense ustedes que no pudieron elaborarlas. Las heridas a veces son conscientes, somos conscientes. Así, me acuerdo que me caí del caballo. Así, me acuerdo que me peleé con aquel niño, ¿verdad? Y me rompió las gafas, por ejemplo. Y esas heridas conscientes son más fáciles de trabajar, pero hay otras heridas que son inconscientes y que van aflorando en nuestra vida de adultos. Ya estas son más difíciles de identificar, porque es como si ustedes estuvieran buscando la imagen de Publio Cicerón en los fresos de Pompeya. Hay que rascar, ¿verdad? Hay que hacer un poco arqueología de la mente. ¿Cuáles son las heridas que son más comunes en los adultos y que proceden de patrones de conducta que no se elaboraron y han dado lugar a hábitos insanos en la adultez? Vamos a empezar por ellas. Una que seguro ustedes conocen es el sistema de defensa alterado. Es una actitud defensiva. Cuando le dices a alguien, oye, ¿qué te parece si hacemos tal o tal cosa? Y la persona te responde como fuera de onda, ¿verdad? Cuando la forma de expresión es fuera de lo normal, atendiendo a las circunstancias, o cuando se inhibe la expresión de algo que se está trabajando, hablas de experiencias dolorosas. Esas experiencias dolorosas pueden provenir quizás de maltratos en la infancia. Maltratos no siempre tienen que ser físicos, pueden ser psicológicos o verbales. Las personas que sufrieron maltratos en la infancia o en la adolescencia suelen tener un pivote de inseguridad en su vida adulta y a veces son tímidas. Por ejemplo, muchas veces vemos a niños que solamente con que te acerques hacen como que se espantan, ¿verdad? Tienen el gesto espantado. Y es que esta actitud defensiva no solamente la podemos ver físicamente, sino también la vemos psicológicamente. Son personas que pueden tener una tendencia a la hostilidad o quizás a reservarse, a no explicar nada. Y eso, claro, cada una de estas actitudes que vamos a ir repasando que tienen que ver con las heridas va a crear dificultades relacionales. Están conectadas las habilidades relacionales con las heridas de la infancia. La segunda nivel de las heridas tiene mucho que ver con el vínculo seguro y son todas esas personas que se aíslan
y que no se quieren relacionar con los demás. El aislamiento no tiene que ser físico, uno puede estar en un lugar y netamente no querer relacionarse con los demás o relacionarse en un nivel superficial, por ejemplo, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, nada más, ¿verdad? Y es que los estudios que hicieron tanto John Bowlby como Harley Harlow con los monos y los estudios del vínculo seguro hablaron claramente que las personas que en la infancia tenían vínculos seguros en la vida adulta tenían muy buena capacidad de conectar. Ustedes se acuerdan que la conexión es el segundo componente del bienestar, así que ya vemos que la persona que se aísla o que tiene una actitud defensiva va a tener dificultades de conectar con los demás, de expresar lo que tiene que decir. La tercera dimensión de la herida, como se puede presentar, es con miedo. El miedo a veces es visible y a veces se transforma en diferentes formas. Por ejemplo, el estrés es una forma de miedo. La ansiedad, las palpitaciones, el insomnio. La ansiedad tiene diferentes grados, incluso los perfiles ansiosos. Si el aislamiento producía malas conexiones, el miedo lo que hace es que nos imposibilita para estar atento a lo que está sucediendo. Cada vez que no estamos atentos, por ejemplo, imagínense ustedes que son un docente y que están hablando con los niños en la clase, que le estás dando una tarea, y el niño te dice sí, 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 pero no registra, ¿verdad? Su mente está en otro lado, su mente está en modo miedo. Cuando una persona está en modo miedo, tiene dificultades para realizar sus competencias sociales, porque no puede entablar una relación que no se base en la ansiedad o en el estrés. El miedo puede ser temporal, puede ser por causas justificadas o no, o puede ser inconsciente y la persona no sabe por qué se le ha disparado el miedo, igual que se le dispara a uno un ojo y empieza a palpitar o se le dispara una rodilla, ¿verdad? El sistema nervioso central tiene sus propias maneras, sus propios vericuetos de plantear la realidad. La cuarta dimensión de la herida, como podemos verla, es acerca del compromiso. El compromiso tiene que ver con el tercer componente del bienestar. El primer componente es la atención, el segundo componente es la conexión y el tercero es el compromiso. A través del compromiso nosotros desarrollamos resiliencia. Cuando hay miedo al compromiso o cuando nosotros tenemos que hacer algo, pero lo hacemos, pero no lo hacemos porque no queremos crear vínculos afectivos fuertes, ¿no? Por ejemplo, tenemos amigos de una manera superficiales, pero ya cuando el amigo nos pide algo más, por ejemplo, ¿te gustaría ir a cenar conmigo? ¿O qué te parece si nos vamos de viaje? ¿O qué te parece si conversamos un poco más? ¡Ras! Reculas hacia detrás, ¿verdad? Cuando no existe la posibilidad de establecer vínculos afectivos debido al miedo, el compromiso, no se trazan lazos significativos. Y este aspecto psicológico puede hacer que la persona tenga muchos miedos, por ejemplo, miedos que son reconocidos o no, miedo al amor. ¿Se puede tener miedo al amor? Sí, hay muchas personas que tienen miedo a enamorarse, miedo a las relaciones, miedo a la amistad. Esto lo saben muy bien las redes sociales, han explotado muchísimo este filón y de hecho desde que están redes sociales como Facebook, donde estamos ahora mismo, o Instagram, se ha promovido mucho más las relaciones que no tienen que ver con vínculos seguros, sino con vínculos efímeros. Ha habido bastantes filósofos que han hablado sobre la materia, como Byung-Chul Han, también hablando sobre los universos líquidos, como nosotros en la liquidez de nuestras relaciones no creamos un compromiso. Y es muy fácil, ¿verdad?, descatalogar un amigo, decir, no me gusta, le elimino. En la vida real nosotros no haríamos eso. Bien, eso también viene de la infancia, de cuando nosotros no pudimos vincularnos sanamente con nuestros padres o con nuestros amigos o con un contexto. El miedo extremo al amor, el miedo a las relaciones viene de ahí.
Y en la quinta herida, también de nuevo para todos que son docentes o quizás son padres, es el miedo al rechazo, el miedo al abandono. Tanto las experiencias que tienen que ver con el bullying escolar, las situaciones de pobreza, las situaciones de exclusión, puede llegar a que la persona, ella misma, se autoexcluya de ciertas posibilidades. En psicología hay diferentes maneras que tenemos de observar esta realidad. Puede ser el boicot a uno mismo, por ejemplo. Uno quería algo mucho, ¿verdad? Entrar en la universidad o tener un trabajo, algo que deseaba mucho. Y ya cuando ya tiene ese algo, siente que las personas o que el contexto lo pueden rechazar. Y frente a ese miedo, lo que hace es empezar estrategias de sabotaje. El rechazo se graba fuertemente en las primeras etapas de la vida. Y si nosotros no tenemos herramientas para comprender que no es culpa nuestra que alguien no nos quiera. En la vida, cuando somos adultos, tenemos que aceptar que alguien no nos quiere. O quizás no es que no nos quiera, sino que qué onda, no nos puede prestar atención como nosotros necesitamos, ¿verdad? Pero el miedo al rechazo hace que nosotros ya no queramos exponernos a ser evaluados o a ser valorados por los demás. He visto a veces algunos estudiantes que cuando llegaban a su examen final y tenían simplemente que ponerse frente a un tribunal, era imposible. Sudaban la gota gorda y aunque sabían la materia, no eran capaces. O cuando se tenían que poner en público a hablar. De nuevo, el contexto virtual ha hecho que esto para muchas personas sea mejor virtualmente, pero la realidad es que nosotros no somos seres virtuales, no somos algoritmos en un programa, sino que somos seres humanos y estamos acostumbrados a las conexiones de las áreas límbicas. Así que tenemos que ver si tenemos una tendencia o una predisposición a autoexcluirnos de ciertos contextos, a que salga la línea de sabotaje. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Y una última herida que me parece interesante es las heridas emocionales que tienen que ver con el racismo, con la exclusión de los otros. Por ejemplo, si nosotros durante la infancia fuimos vulnerables, nos trataron mal por nuestro color, por nuestra condición, por lo que fuera. Cuando nosotros vamos creciendo, puede ser que dentro, internamente, llevemos un esquema de pensamiento que nos tenemos que defender. Es un esquema de pensamiento de estar como en guerra con el mundo, es un esquema del cerebro primario. Y vemos que la realidad de los otros puede ser una amenaza para nosotros. Eso haría que una persona, por ejemplo, que sufrió el racismo, que sufrió la humillación de cualquiera de los tipos, cuando sea mayor, pues practique el racismo, practique sesgos como por ejemplo la homofobia, ¿verdad? O que no tolere a los demás, que crea que los demás tienen que pensar netamente como ellos. Esta forma de actuar es una forma de desprecio a los otros. Una forma de el desprecio no significa insultar al otro, el desprecio a veces es no apreciar lo que el otro es, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se tienen que relacionar con otras culturas, no apreciar cómo se expresan o no apreciar cómo son, no apreciar la vulnerabilidad del otro, hay muchas formas de desprecio. Heridas hay más, heridas como por ejemplo la dependencia. Cuando vemos en modelos de dependencia afectiva, está claro que ese comportamiento viene de personas que típicamente tuvieron un vínculo ambivalente. Hay otros síndromes que también vemos que son interesantes con las heridas, como por ejemplo el síndrome de no ser suficiente, el perfeccionismo, que lo hemos hablado en el programa en algunas ocasiones, viene de la herida. También el síndrome que se llama en psicología del esclavo satisfecho, que son las personas que durante mucho tiempo fueron sometidas en la infancia. Ayer hablamos del abuso en la infancia, del abuso del trabajo, del abuso también de los profesores.
y tienen una predisposición a ver que ellos están en una posición de esclavitud. Con todo mi cariño, a veces las mujeres tenemos esta predisposición a ser serviles, no serviciales, sino serviles, ¿verdad? A dejar pasar por delante oportunidades para apoyar al hombre que vive con nosotros. No siempre es así, pero esto se da más en las mujeres que no en los hombres, el síndrome del esclavo, porque el sistema durante muchos siglos nos ha educado a que nuestro rol era servir, ¿no? También lo vemos, por ejemplo, en niños que tienen altas capacidades, que son de contextos de exclusión, donde ha habido pobreza y a lo mejor este niño va a una mejor universidad y cambia de contexto, pero tiene esa predisposición en la vida adulta, por ejemplo, a hacerle los trabajos a los demás, a buscar ayudar a los demás en exceso, a agradar a los demás, está compensando psicológicamente aquello que tenía cuando era chiquito. Bien, estas son algunas de las cosas que les dejamos aquí para que reflexionen sobre la herida. Es que ayer estuvimos hablando sobre los niños y muchos de ustedes me han escrito diciéndome, wow, pues esto me ha tocado el programa de ayer. No se preocupen ustedes, todos tenemos heridas, somos guerreros de esta vida, de este acontecer que es vivir. Lo importante no es tener heridas o no, sino reconocerlas, tomarse la responsabilidad de que eso existe. Las huellas no siempre están en activo. Y desde un punto de vista de neurociencia, que tú tengas una herida no implica que no puedas crear nueva neurogénesis para trabajar más en otras áreas. ¿Quiere decir eso que la herida desaparece? No. La herida no desaparece, dejan cicatrices. Lo único que pasa es que uno se acostumbra, aprende a leer las cicatrices, a moverse, a comunicarse y a relacionarse de tal manera que esas cicatrices no te impidan la plenitud de la vida, porque no podemos estar pensando que por un perro que maté, mataperros me llamaron, ¿verdad? Entonces es un poco estar trabajando en esa idea. Bien, y vamos a ver, creo que ha desaparecido la pantalla y ahora ha vuelto de nuevo. Bien, vamos a pasar a la siguiente sección, que es la sección de las familias, la familia del día, que es una sección que nos trae Carla Castellanos. ¿Cómo estás, Carla, desde Guate? Hola, Concha. Hola a todos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien, con mucho bienestar. Pues, ¿qué nos traes aquí esta mañana? Pues, Concha, pensando en qué presentar el día de hoy y en las familias que he tenido el gran gusto, el gran honor de conocer en Bondadosamente, tenemos en Bondadosamente dos o tres familias con hasta 9 hijos. Wow. Entonces, pensaba que ya no es habitual las familias numerosas, ¿verdad? Cada día la cantidad promedio de hijos va reduciéndose incluso a un hijo por familia en algunas regiones del mundo, ¿verdad? Y en otras, pues un poquito más como en nuestros países, pero aún así se ha ido reduciendo a 2 hijos o 3 por familia cuando era habitual pues las familias numerosas. Y pensaba en cómo son estas familias numerosas que ya no son tan comunes. Como dato curioso, la familia más grande en el mundo está en el noreste de India y es una familia que en su cultura pues son polígamos, ¿verdad? Está permitido y ellos tienen una familia de 94 hijos. Entonces te imaginas esa casa. Bueno, porque son polígamos, ¿no? Claro. Porque... Vamos, 94 hijos, el padre no sé cómo lo hace para llegar a fin de mes. Sí, imagínate. Pues bueno, una de las características o de los beneficios en la crianza en las familias numerosas es que los niños crecen aprendiendo a ser más empáticos porque hay más necesidad de compartir y de esperar o de atender, ¿verdad? También se desarrollan más las habilidades como la autonomía. Y también de parte de los padres, al final hay un desarrollo de paciencia y comprensión
hacia todos los niños que tienen, ¿verdad? Y pues me resultó muy curioso porque ahora ya pues no tenemos tantas familias numerosas y en honor a las familias numerosas que están en bondadosamente, pensé en traer esta imagen de esta familia que nos presenta siete niños, ¿verdad? Siete hijos en este caso, pero ya vemos que hay muchas más, como de 9, que también conocemos ahora. En otro dato, Concha, en algunos países las familias también son numerosas porque los niños se ven como fuente laboral para cuando crezcan. Eso ocurre en las áreas rurales de mi país y me imagino de otros países también, en donde los niños al tener cierta edad ya van a trabajar al campo con sus padres o las niñas ayudan en las labores domésticas y situaciones así. Entonces tenemos dos tipos de familias numerosas con diferentes motivaciones, ¿verdad? Y pues esta es la familia para el día de hoy. Espero que haya sido el agradable conocimiento, ¿verdad?, para todos y la curiosidad de las familias hoy día que ya no tenemos tantos hijos. Es verdad, muchas gracias por traernos, porque este programa lo ven todo tipo de personas, de tipo de creencias y de formatos, y vamos a ir viendo familias de todo tipo, así que les pido a ustedes que sean flexibles, ¿verdad? A lo mejor dice, wow, qué exagerado, el planeta esto no lo puede sostener. Es verdad, en este momento el planeta, si cada uno de nosotros tuviéramos 7 hijos, iba a ser difícil, pero hay muchos que no tienen. Entonces, bueno, aquí está esta familia, gracias por traerla y los respetamos y los apreciamos como son. Gracias, Carla. Bendiciones a todos, hasta pronto. Gracias. Bien, pues este era el retrato de Carla Castellanos desde Bondadosamente Familias Diferentes. La de 94 hijos nos ha matado, Carla, esta mañana. Nos ha dejado totalmente extasiados. Vamos a hacer yoga, vamos a estirarnos un rato con Narayani desde Tenerife. Muchísimas gracias. Erguida, te puedes sentar en el suelo, te puedes sentar en una silla, lo que resulte más cómodo para ti. Y vamos a trabajar hoy un poco sobre las torsiones. Vamos a hacer 3 posturas más o menos que impliquen una torsión del tronco con respecto de la pelvis, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y vamos a observar un poquito la repercusión que tiene sobre la amplitud a la hora de coger aire, la amplitud que tiene nuestra parrilla costal a la hora de inhalar el aire y también a la hora de exhalarlo, porque al exhalar, al sacar el aire, también las costillas tienen que hacer un movimiento de comprimirse, de cerrarse, para que ayuden a los pulmones precisamente a eso, a comprimirse y a que el aire salga. Así que vamos a rodear con las manos las últimas costillas, colocando los dedos más o menos a la altura de la boca del estómago. Vamos a continuar respirando de manera natural y a sentir en las manos el movimiento de vuestras costillas, el que sea. Puede que notéis bastante movimiento, puede que notéis muy poco movimiento, incluso que no notéis ningún movimiento. Intentad coger aire profundo y observar cuál es ese movimiento. Ahora sí, al hacer inhalaciones profundas, las costillas notáis que se abren más. El gesto sería como si las costillas empujaran las manos hacia los lados al tomar el aire. Y al soltar el aire, las manos pueden ayudar a las costillas a cerrarse, a comprimirlas, con cuidado de no partirnos una. Cuando inhalas, las costillas se abren, empujan las manos hacia los lados y al soltar el aire, las manos ayudan empujando a que las costillas se cierren. Vamos a dejar nada más que la mano izquierda colocada en la parrilla costal izquierda. Y respira.
y percibes el movimiento de las costillas del lado izquierdo empujando tu mano. Da la sensación de que solamente estamos respirando en ese pulmón. Incluso podemos poner esa intención, como que solamente sean las costillas del lado izquierdo las que se muevan. Vale, vamos a bajar la mano izquierda, colocamos la mano derecha sobre la parrilla costal derecha. Y la intención ahora es que solamente sea el pulmón derecho que se llene de aire, solamente es la intención porque el aire entra a ambos pulmones. Y que las costillas de ese lado empujen la mano. Y baja tu mano derecha al muslo. Deja que tu respiración sea natural. Y vamos con la primera de las torsiones. Gira el tronco hacia tu derecha. Busca ese gesto primero de alargar la espalda, girando el tronco hacia tu derecha y colocando la mano izquierda por delante y la mano derecha por detrás. Fíjate que el movimiento parta de las costillas, que no solamente sea la cabeza la que se gira, ¿vale? Y date cuenta que con este gesto, coger aire profundo ahora es un poquito más difícil, pero la intención está en intentar coger aire profundo, tomar aire profundo y vencer esa pequeña resistencia que todos esos músculos y todas esas estructuras blandas nos están ofreciendo. Con cuidado de no generar tensión ni en los hombros, ni en el cuello, ni en la garganta, ni en el rostro. Aprovecho siempre la inhalación para buscar ese gesto de alargar la columna, para descomprimir las vértebras, y la exhalación, además de ayudarme a cerrar las costillas, me ayuda a profundizar un poquito más en esa torsión hacia la derecha. Vuelve despacio al frente y vamos a ir hacia el otro lado. Si te quedas aquí un instante vas a tener un poco la sensación de que estás torcida hacia tu derecha. Vamos a compensar yendo hacia la izquierda. Así que primero, al inhalar busca el gesto de crecer, de descomprimir tu columna, para al exhalar girarte, en este caso ahora hacia la izquierda. La mano derecha va por delante, la mano izquierda va por detrás. Vuelvo a mantener los hombros relajados, el cuello y el rostro relajado. Y me fijo sobre todo en que sean las costillas las que se giran. Y aquí de nuevo intento encontrar respiraciones profundas, pero sin que sean forzadas. Son profundas, pero sin generar exceso de tensión. Esa resistencia que te ofrece la postura a respirar profundo. La próxima vez que inhalas, vuelves a buscar ese gesto de crecer y al exhalar profundiza un poquito más, gira un poquito más las costillas. Y despacio vuelve de nuevo al frente. Vamos a quedar aquí un instante. A lo mejor ahora sí que me apetece tomar una inhalación profunda, llenar bien mis pulmones de aire. Y vamos a sentarnos con una pierna estirada, la otra flexionada. Vamos a empezar, por ejemplo, flexionando la pierna derecha. La vamos a cruzar por fuera de la izquierda o te puedes quedar, si quieres, con ella sin cruzar. Si te resulta demasiado incómodo el hecho de cruzar la pierna, te puedes quedar con ella apoyada a la planta en el suelo. Si quieres, puedes pasar el pie por fuera
y rodeamos con el brazo izquierdo la pierna. Abrazo bien la pierna izquierda, perdón, la derecha. Alargo la espalda, acerco la rodilla hacia la axila. Y vamos a colocar la mano derecha por detrás de la espalda para ayudarme a volver a girar el tronco. En todo momento estoy manteniendo la pierna derecha cerquita del tronco, ¿vale? Intento mantener la espalda lo más vertical y de hecho me ayudo de la mano de atrás. Si separo demasiado la mano para atrás, me va a llevar el tronco inclinado. Así que intento traer la mano cerquita para sostener esa verticalidad del tronco. Igual que antes, con la inhalación buscamos el gesto de crecer y al exhalar busco profundizar un poquito más hacia la derecha. También puede ser que notéis cómo se estira toda la parte del glúteo derecho, incluso la parte externa de la pierna. Vuelvo a inhalar creciendo y volvemos despacio al frente. Vamos a quedarnos aquí un instante. Dejamos que la columna se neutralice y estiramos la pierna derecha hacia adelante. Vamos a cambiar. Es la pierna izquierda ahora la que se dobla. La puedo dejar aquí o la puedo cruzar por fuera de la pierna derecha. Rodeamos con el brazo derecho la pierna, acerco la rodilla hacia la axila, busco el gesto de crecer, de colocar el tronco vertical. La mano izquierda va por detrás de la espalda y busco la torsión hacia ese lado. Intento que los hombros estén relajados y además el hombro izquierdo va hacia atrás, eso me ayuda también a profundizar en la torsión. Busco respiraciones todo lo amplias que la postura me permita, intentando llenarme bien de aire y vencer esa resistencia que la propia postura me ofrece, no me deja llenarme por completo. Y una respiración más, acuérdate, inhalando buscas el gesto de crecer y ahora al exhalar volvemos despacio al frente. Me quedo, nos quedamos un instante en la posición neutra para la columna. Vamos a descruzar la pierna izquierda. Nos vamos a sujetar por detrás de las piernas y nos vamos a tumbar boca arriba. Vamos a cruzar la pierna derecha por encima de la izquierda o si prefieres puedes hacerlo sin cruzar las piernas. Vamos a colocar los brazos en cruz con las palmas de las manos hacia arriba y despacito vamos a ir dejando que las rodillas caigan hacia el lado izquierdo. Fijaros como la torsión la podéis notar en la parte más baja, no tanto como antes, sino un poquito más hacia abajo, hacia la parte más baja de la columna dorsal, cerquita ya de la lumbar. Dejo los hombros relajados, que no haya ningún tipo de tensión en los hombros. Y si noto que hay tensión en el hombro derecho, en este caso, acerco un poquito el brazo hacia el cuerpo. No hace falta tenerlo en cruz. Intento respirar completo, llenando bien el abdomen, expandiendo bien las costillas. Y aprovecho las exhalaciones también largas, cerrando costillas y recogiendo el abdomen. Volvemos con las piernas al centro. Si las tienes cruzadas, cambiamos el cruce. Si no las tienes cruzadas, te quedas con ellas como están. Sigamos dejando que despacio vayan yendo hacia la derecha. Muy despacito, no las dejo que bajen de golpe, las bajo con control. De nuevo, que no haya tensión en los hombros, puedo acercar un poco los brazos hacia mí. Y de nuevo la atención la ponemos en la respiración.
respiración y aprovechamos la exhalación para soltar un poco el cuerpo para que las piernas tiendan a acercarse más al suelo. Una respiración completa más, abdomen, costillas que se abren y exhalando las costillas se cierran, el abdomen se recoge. Volvemos al centro. Si tienes las piernas cruzadas, las descruzas. Abrazamos rodillas al pecho. Y desde aquí apoyo las plantas de los pies en el suelo. Me giro de lado y me incorporo. Vuelvo a sentarme de nuevo, como al principio. Cerramos un instante los ojos, llevamos la atención a la respiración, incluso si queréis podemos volver a colocar las manos en las costillas y comparar ese movimiento que teníamos al principio en las costillas con el movimiento que podemos notar ahora. Tal vez percibas que las costillas se abren un poquito más y tal vez también que se cierran un poquito más. Eso quiere decir que tu respiración tiene mayor amplitud. Si las costillas se abren más, se mueven más, tus pulmones tienen más espacio para llenarse. Baja las manos encima de los muslos, deja que tu respiración se normalice. Parece que se ha caído el vídeo de Narayani. Bueno, no importa, vamos a seguir con la práctica. Amablemente les pido que se coloquen en una posición de meditación. Y vamos a centrarnos en el propósito de cultivar la mente con calma y concentración. Tomamos 9 respiraciones profundas. En las 3 primeras respiraciones vamos a hacer un insight, a experimentar directamente lo que estamos sintiendo en nuestro cuerpo. Vamos a intentar hacerlo sin mediación conceptual. Si ustedes observan que el intelecto se apropia de la experiencia, traten directamente con el cuerpo y díganle a la mente: siéntate tranquila, estoy hablando con mi cuerpo. Respira con tu propio cuerpo, sin mediación conceptual. Las siguientes 3 respiraciones vamos a experimentar directamente nuestras sensaciones. Y de nuevo, sin mediación conceptual o intelectual, sin preguntarnos esto es correcto o incorrecto, sin tratar de perseguir. Solo observar directamente, profunda y directamente, observar las sensaciones.
Y en las tres siguientes respiraciones vamos a observar directamente el pensamiento, sin mediación del cuerpo, sin mediación de las sensaciones, puro pensamiento directo. Observa qué sucede cuando vas detrás de un pensamiento. Puedes ver cómo cuando te posas directamente en la realidad específica del pensamiento, el pensamiento es impermanente. Y cuando profundizas un poco más, carece de sustancia, carece de esencia. No podemos atraparlo. En esta meditación vamos a trabajar vínculos y vamos a concentrarnos ahora mismo en nuestro corazón y en la contemplación de alguna relación que provenga de la infancia o algún patrón relacional que provenga de la infancia. Y ahora imagina, visualiza, siente o percibe ese patrón frente a ti, esa situación frente a ti. Y vamos a practicar las tres respiraciones con esa situación. Observar directamente en el cuerpo sin mediación conceptual. Observar directamente las sensaciones, producto de la observación directa. Observar las sensaciones que sientes cuando observas esa escena. Observando las sensaciones como fenómenos. Y finalmente, en las siguientes respiraciones, vamos a observar la percepción del patrón del pensamiento, observando la escena. ¿Qué tipo de narrativa me estoy contando cuando observo esta realidad? Y a continuación vamos a observar la realidad por sí misma, la realidad de esa escena. La vamos a contemplar imaginando que tuviéramos la posibilidad de tener unos botones que son capaces de hacer crecer la intensidad de la escena y hacer decrecer la intensidad de la escena. Vamos a observar la escena y la vas a hacer crecer en un punto. Al hacer crecer la escena en un punto, crece la intensidad en el cuerpo, cambian las sensaciones, cambia el pensamiento. Contempla el cuerpo, contempla las sensaciones, contempla el pensamiento.
Y ahora vamos a hacerlo subir un punto más. Amablemente observamos cómo aumenta la contemplación del cuerpo, es diferente. Aumentan las sensaciones y aumenta el caudal de pensamiento, es totalmente diferente. Si esto nos ha parecido simple, vamos a hacer ahora exactamente lo opuesto. Vamos a reducir tres puntos. Contemplar el decrecimiento del cuerpo y observar cómo cambia. Contemplar el decrecimiento de las sensaciones y ver cómo cambian. Contemplar el decrecimiento de la actividad mental y observar cómo cambia. Y ahora en una última respiración vamos a decrecer todavía uno más. Contemplamos el cuerpo decreciendo, contemplamos las sensaciones decreciendo, contemplamos el pensamiento decreciendo. Y ahora vamos a observar de nuevo la escena que habíamos seleccionado y observamos cómo nuestro cuerpo ha cambiado en la percepción. Aquello que creíamos una entidad firme y fija no es tal. Observamos cómo las sensaciones se han modificado. Vemos que las sensaciones, mediante la contemplación decreciente, están sujetas a cambios. Y finalmente observamos los pensamientos como algo impermanente. Y ahora olvídate de la escena y quédate simplemente con las sensaciones físicas que están presentes en el cuerpo. Y obsérvalas tal cual. Son solo sensaciones físicas. La ansiedad, el estrés, el miedo al abandono, el no sentirse suficiente. Todo ello son solo sensaciones físicas presentes en el cuerpo. La siguiente respiración, olvídate de las sensaciones físicas y observa simplemente los sentimientos que se han adherido a esas sensaciones. Si por ejemplo he tenido una sensación física de ansiedad, puede que mi sentimiento haya sido el miedo, no sentirme seguro. Y poco a poco vais a ir viendo cómo cada sentimiento que surge es una derivada de una sensación previa que existió en el cuerpo. Concéntrate en eso. Sientes que de nuevo el parloteo mental viene, deténlo. Vamos a permanecer solo en una, en observar primero una.
Primero el cuerpo, luego surgen las sensaciones y dejo el cuerpo. Cuando surgen las sensaciones, las observo. Decrecen las sensaciones y surgen los sentimientos derivados de las sensaciones. Vamos a hacer esta experiencia momento a momento, con una mirada profunda y organizada. La meditación es un método y hay que seguir el método. El método sobre la naturaleza de las sensaciones, sobre el desarrollo de cómo las sensaciones llegan a nuestro cuerpo. De nuevo, si tu mente se distrae, vuelve a la concentración. La meditación exige un grado de profunda concentración. Observa si las sensaciones que experimentas son variadas, tienen diferentes gamas, pueden ser agradables o desagradables. Pueden ser neutras o placenteras. Y nosotros vamos a observarlas con ecuanimidad. No de una manera neutral, sino con ecuanimidad. Vamos a observar cómo llegan, cómo perduran y se adhieren a sentimientos. Y cómo desaparecen dejando un pozo en el cuerpo. En cada respiración aparecen sensaciones. Cada vez que aparece una sensación, se convierte en objeto de nuestra meditación. No buscamos que nos gusten, ni rechazamos lo que no nos gusta. Tampoco nos fijamos en los neutros, simplemente observamos características, formas, tamaños. Observamos concentrados y de nuevo recordamos, la meditación es un método. El método exige seguirlo. La meditación es un acto de concentración. Sin concentración no hay avance. Vamos poco a poco llegando a ese lugar consciente, donde de muchas sensaciones quizás hemos podido hacer decrecer una sutilmente. Y poco a poco vamos viendo la realidad de la dinámica del método. El método es movimiento, pero no por eso no tiene fases. Sabemos que nuestro cuerpo se compone de átomos. Sabemos que están en movimiento. Sabemos que giran los electrones en torno al núcleo, que miles de millones de células nacen y mueren a lo largo de nuestra vida. Ahora estamos percibiendo eso, la naturaleza esencial del cambio, como nuestros cuerpos, de manera directa, experimentan el cambio. De nuevo volvemos a la concentración, a fijar el método de la meditación, la mirada profunda, organizada. Fija en la observación de la naturaleza de las sensaciones. Aquí no hay miedo.
Aquí no hay ansiedad. Aquí no hay nadie a quien complacer, solo concentración. Solo eso, observar cómo tus vínculos se regeneran de una forma tan sencilla. Amablemente les invito a llevar la atención al corazón de nuevo y agradecer a todas las partes del cuerpo que se dejaron observar, a las sensaciones que se produjeron en el devenir de esta meditación, a las emociones que surgieron. A todas ellas les damos las gracias. Y sin aferrarlo, las disolvemos. La meditación es disolución, no aferramiento a una idea. Observar la impermanencia, la sujeción al cambio y disolver de nuevo. Abrimos los ojos lentamente. Agradezco profundamente su práctica. Estos 20 minutos de práctica es una meditación profunda. Guárdenla ustedes para cuando vean que les surge un vínculo que les hace ruido, ¿verdad? Y están ahí con un patrón o con un hábito, con una herida que vienen. Tomen esta meditación y pongan la herida a observar. Cuando una herida viene, tómenla como una amiga. Qué bueno que viniste. Vamos a ver qué tengo. Vamos trabajando. Recuerden, la meditación es método, es concentración y es atención. Sin estos tres aspectos, atención, concentración y método, no hay avance. Nos vemos el lunes. Que estén ustedes muy bien. Tienen nuestro aprecio, nuestro respeto y un abrazo desde Panamá. Hasta el lunes. Adiós. Chao.